Muy buenas, cracks, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon JCC Pocket, donde hoy tenemos nuevo evento, evento que ha comenzado hace un día, y es el de Venusaur, con la que tenemos nuevas cartas promocionales, bueno, de estas premium, pues sí, creo que sí que son promocionales, y nuevos desafíos. Y bueno, primero, antes de nada, os voy a contar un truquito, a ver, truquito, igual ya lo sabéis muchos, pero bueno, yo es algo que utilizo y espero que lo utilicéis vosotros también. Y es, en el evento, porque si sabéis, cada partida... Yo ya he completado el evento de botín entero. Tengo los sobres para abrir, que los voy a abrir aquí. A ver si con suerte conseguimos las 5 cartas. No creo que las consigamos de golpe, pero bueno. Tenemos ahí aún tiempo para conseguirlas todas. Y es cómo conseguir todas las misiones sin malgastar puntos de energía. Porque como podéis saber, aquí la energía se recarga cada 12 horas. ¿Vale? Por eso en 48 horas tendría 4. Entonces cada 12 horas podremos hacer conseguir un sobre. Vale, yo, bueno, podéis gastar relojitos y demás, pero bueno, yo aquí no lo haría. Y vosotros tampoco lo hagáis. Entonces, un pequeño truquito. Como sabréis, muchas de estas cosas son tareas específicas. Como por ejemplo, el de Venusaur normal. Una de las misiones es dormir a un Pokémon. ¿Vale? Yo solo tengo una carta que duerma a Pokémon. Que por eso este mazo lo preparé a posta. Entonces, ahí pone baraja de Pinsir, pero no tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno, aquí no puedo verla. Y es el Wigglytuff X que tiene, que cuando pega, duerme. ¿Vale? Hasta ahí todo claro. Y en cuanto hayamos conseguido dormir a un Pokémon rival, nos rendimos. Y ya está. Al rendirnos, nos va a dar la misión de haber completado la misión de fuego. O sea, de fuego, es que estaba leyendo fuego. De haber dormido un Pokémon y no hemos malgastado un relojito de estos de energía. Eso aquí. Porque, por ejemplo, en esta misión no nos pide nada más. Pero en cambio en las de difícil y avanzado sí que nos pide ganar 10 y 20 veces. Ahí sí que tenemos que jugar y ganar, ¿vale? Luego, eso, un ejemplo. Por ejemplo, en este también nos pide que nos carguemos a dos Pokémon activos con un Pokémon de tipo fuego. Ahí podemos hacer lo mismo. En cuanto ya hemos... A ver, si completáis toda de golpe como he hecho yo, perfecto. Porque de una energía, de una galletita de esas, completamos todas las misiones. Y en el caso de que nos... Llevemos turno 15 o 16 ya, y digamos, uy, no vamos a completarlo. Nos rendimos. Si ya hemos dormido o ya hemos matado dos Pokémon con de tipo fuego, nos rendimos. Nos dan la recompensa y no malgastamos una galletita. ¿Vale? Así, para las galletitas que nos hacen falta, yo lo voy a llamar galletitas, ¿vale? Porque las galletitas realmente nos van a hacer falta para el difícil y para el experto. ¿Por qué quiere? Que ganemos al menos 5 veces. Bueno, esa de ganar también. Con Pokémon de rareza. ¿Pokémon o cartas? Sí. Pokémon de rareza 1, 2 o 3. Eso lo tenéis fácil de hacer, ¿vale? Ganar antes del turno 14. ¿Me habéis ese ahí? Me he equivocado yo. Porque no le gané antes del turno 14. Tenía que haberme rendido. ¿Ves? Ahí ha sido fallo mío. Y luego, cuando os piden misiones de... gana con Pokémon de rareza 1, 2 o 3. ¿Vale? Aquí ya lo tengo todo 100%. ¿Cómo lo hice? A ver, supongo que hasta ahí llegáis. Es muy sencillito, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a crear una baraja, ahora sí que podemos ver al Wigglytuff, ¿vale? Wigglytuff X, que por 3, duerme. Aquí, cuando vamos a editar una baraja, en buscar, elegimos el filtro 1, 2 y 3. Ya está. Buscamos y añadimos esos Pokémon. Ya ganan las partidas, ¿vale? En este caso, no nos necesita... No nos consume galletitas. En otro lado sí, ¿vale? Entonces, voy a gastar la energía que tengo en conseguir una nueva victoria. Y de paso a ver si completamos la misión de... A ver, ¿dónde tenemos? Botín de Venusaur. En el avanzado. A ver qué nos falta aquí. ¿Ves? Ya he ganado rareza 1, 2, 3. Esa es difícil hacerla en menos de 12 turnos, pero bueno. Lo conseguí también. Sin que el... Encima, sin que el rival ganara. Y aquí me tengo que ganar 10 o 20 veces. Pues bueno, vamos a jugar. ¿Con qué mazo? Encima, es que es mi mazo... Mi mazo main, ¿vale? Que juego siempre con el de Blaine. Encima es tipo fuego, o sea que nos va a venir de perlas contra este tío. Y así que, a jugar. Creo que en el otro tenía la de que ganar en 14 turnos. Tenía que haberle jugado con este. Y aprovechábamos el vídeo para ganarla. Pero bueno, ¿vale? Empezamos. Prefiero no empezar, pero bueno. Y a ver. Vale, mira. Bullpix y Ninetales. La partida ya es mía, ¿vale? Creo que tengo lo de ganar en menos de 14 turnos. Empiezo yo, no pongo energía. Así que Bullpix no pegará, luego sí. Lo malo es que no lo puede matar. Así que, por si acaso, voy a empezar con Ponita. ¿Vale? Que Ponita igual, Ponita va a pegar un montón. Y este aquí, comenzamos.
Vale, un Bulbasaur. Ese Kangaskhan. Siempre me lo han puesto el primero, no sé. Es un tanque bueno. Me metemos a rápidas. Esto va a ser rápido. Qué chispa, ¿eh? Bueno. Primer turno robamos con partidario. Velocidad X. Y Pokéball, perfecto. Pokéball. Siempre que tengáis Pokéball antes que el profesor, gastad la Pokéball. Porque la Pokéball busca Pokémon básico. Y el profesor roba dos cartas. Entonces, si sacamos ya el Pokémon básico, nos aseguramos robar dos cartas buenas. Porque imaginaros que ahora con el profesor hubiera robado dos Pokémon básicos. Mi mazo se queda sin cartas ya, porque tiene cuatro Pokémon básicos. Pero bueno, no ha ocurrido. Sin problema. Hemos robado a Blaine. Podríamos destrozarle ya a ese Bulbasaur y es lo que vamos a hacer. Mira. Evolucionamos a rápidas. Le ponemos una energía. No, chutamos a Blaine. ¿O chutamos a Blaine? ¿O empezamos a pegar a Kangaskhan? No, va. Nos chutamos a Blaine porque iba a hacer ya. Él iba a cambiarlo ya. Y 70 y 20 de debilidad 90, así que nos sobra daño. Fuera. Kangaskhan delante. Lo malo es que como saque dos caras y luego otras dos caras. Bueno, turno del rival. Necesito mínimo dos turnos para poder jugarle a Vulpix y reventarlo. Aunque realmente, si robo otro Blaine, bueno, le echaré una Sabrina si no. Bien, Cruz. Y Cruz seca. Vamos. Esto va a ser rápido. Vale, nos pega cero. Turno 5. Esta la hacemos antes de 14 turnos. Otra Pokéball y sacamos al último Vulpix que nos queda en el mazo. Y ahí lo tenemos. Y lo bueno de jugar con tan poquitos Pokémon es que sabes cómo robarlos, o sea, sabes lo que vas a robar. Energía del Vulpix antiguo. ¿Por qué el antiguo? Porque el antiguo es el que puede evolucionar. ¿Qué hago? ¿Le pego un golpe de viento y se lo mato? ¿Antes de que lo evolucione? Sí, venga, va. Vamos a molestarle. De normal no lo habría hecho, ¿vale? Porque nos sobra. 40, 20, debilidad 60. Así también nos aseguramos de que no lo evoluciona. Y bueno, ahora que saca a Kangaskhan, que le quedan dos turnos. A no ser de que robemos a Blaine. Si robamos un Blaine, está fuera. ¡Oh! Bueno, pues nada. Le metemos aquí ya a este. Vale. Cruz. Y cara, venga. Nocho va a ser mala suerte para él. 90 para mí. Venga, a ver ese Blaine. Sabina. Lo malo es que si le hago un golpe de viento me va a poner a su otro Kangaskhan. Así que. Si saca cara, mala suerte. Si saca dos caras, mala suerte. Que no. Hemos ganado sin que nos derrote a nadie. Que veis que ahora, en el caso de que nos mate, podríamos rendirnos y no malgastar una galleta. Pero como tengo que ganar 20 veces, ahora mismo en este tipo nos da igual. Vale. Cara. Y cara. Mala pata, ¿eh? Adiós. Y bueno, pues por último, rápidas. Que le quedan 10 de vida. Así que. Su primer puntito. Y vamos a por nuestro tercer punto. Con rápidas. Y fijaos que en turno 9. Ahora me viene la poción. Hubiera venido el turno de antes. No habríamos muerto. Bueno, pues tú dale el Vulpix. Y no vamos a hacerle perder el tiempo. Aunque sea una IA. ¡Pum! Dale. Y a su casa. Así que. Partida rápida. Ganada. Conseguimos nuevo sobre. Y vamos a abrir los 5 sobres. A ver qué nos sale. ¡Tirín! Victoria con rápidas. ¡Tirín! Su carta favorita Kangaskhan. ¿Ves? Como tenemos que ganar 20 veces, nos da igual. No es un mal gasto de galletita. Tenemos ahí nuestro sobre esperándonos. Y bueno, eso ya lo iremos consiguiendo. Así que nos vamos al inicio. Vamos a la cajita de regalos. Bueno. ¿Me deja agradecer? Sí. Vale. Y vamos a empezar a coger. Tengo 5, 2, 4 y 5. Perfecto. Vamos a empezar con el primero. Abrimos sobre. No he mirado las. Bueno, sí que las he mirado antes, pero no me he puesto en detalle. Así que vamos a ver qué cartas nos salen. De Pokémon Hunter. Perfecto. Vale, a la colección. Tiki. Y con este tenemos. 255. Pero de colección. Mandamos. Vale, 16 promos. Ahí me falta algo, no sé el qué es. No lo sé. Bueno, segunda carta. Me dio un chasco cuando vi en Lapras que solo era una de las cartas. Onix, perfecto. Carta nueva. Venga, 2 de 2.
Uy, para arriba. Vale. Ah, claro, van las 5 seguidas ahí abajo. Pues no sé cuáles son esas de ahí arriba. Vamos a por la tercera. Con lo que dura el evento, os da tiempo a completarlo todo. O sea, que no os preocupéis. Que conseguiréis todas las cartas. Mira, perfecto, Greninja. Y encima me mola un puñado, que no lo tenía. Y quería yo el Shuriken de agua. La cosa está en que no me cuenta como el normal, me cuenta como el de promo. Bueno, pues ya me saldrá el normal también. Para adentro. Ah, pues no, mira, no son las 5 de abajo. Tampoco me sé cuáles son todas las promos. Vamos a por la 4, a ver si son 4 de 4. Y para decidirnos podría ser un Venusaur. Bien, perfecto, 4 de 4. A ver, lo normal es que la de la promoción sea la que más nos cueste sacar. Así que bueno. De momento yo ya me doy por satisfecho en que... Uy. Es que vale, que le he clicado. En que ya tenemos 4 de las nuevas cartas. Uy. Este sí que tiene canto para dormir, ¿no? ¿Lo he leído bien? Sí, el Pokémon... ¿Ves? Ahora mucho más fácil. Ya no es el Wigglytuff que necesita 3 energías. Este con 1. Conseguís un sobre, ya lo tenéis. Dormir, os rendís. Y a otra cosa, mariposa. Y ya por último sobre. Venga, crucemos los dedos. Déjame esos likes para que salga a Venusaur ya. Tequiriquiriquirín. Y chic. Y tenemos a... Oh, otro Onix. Bueno, en verdad queremos mínimo dos de cada. Así que... No está mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que si os ha gustado este vídeo de Venusaur, me dejéis un pedazo de like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Compartidlo con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Freaks. Y hasta pronto. Chao, chao. Y yo, en un rato, conseguiremos otra carta más. Bueno, un rato, en unas horas. Chao.